Hola a todos, soy Álvaro Lázaro y esto es Juntos desde Casa. Bienvenidos una vez más a otro nuevo taller que tenemos por aquí. Contamos hoy con Luis Morueco, Project Manager y diseñador de videojuegos en Singular, que ha participado muy de cerca en el desarrollo y en el diseño de Cool Painter VR. Así que, bueno, cuéntanos, Luis, ¿qué nos vas a contar hoy? Buenas, ¿qué tal? Gracias, Lázaro. Bueno, a ver, justo en Cool Painter VR pues he estado en otro tipo de rol, ahora lo contaré, pero sí, es un proyecto que hicimos desde hace tiempo ya, lo trajimos a Singular y voy a contar un poco cómo fue el desarrollo, qué es lo que vivimos ahí, cosas un poco buenas, un poco malas y cómo creemos que, bueno, por explicar un poquito qué se vive a la hora de hacer un proyecto como este en VR para PlayStation y tan especial, ¿no? A ver qué tal. Perfecto, pues nada, deseando que nos cuentes a ver cómo va esto del arte en realidad virtual. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Lázaro. Os dejo con él. Hasta ahora. Bueno, hola. Soy Luis Morueco. Ya me habéis visto otras veces algunos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a contar un poquito cómo fue hacer el proyecto de Cool Painter. Ya no lo hice yo, yo solo. Somos un equipo enorme detrás y hombre, ahí hubo mucho trabajo. Y nada, os voy a contar un poco cómo fueron las fases de desarrollo, ¿vale? Y un poco las experiencias que tuvimos, qué aprendimos, qué pensamos hacer en el futuro. Y no sé cuánto, o sea, no pasará de una hora la charla, pero puede que incluso se me queda menos, dependiendo un poco de cuánto me enrolle. Sois libres de hacerme preguntas, si hay algo que, alguna particularidad o hay algún momento en el que tenéis curiosidad sobre algo. Del desarrollo, de lo que sea que queráis preguntar, ser libres. Y nada, dicho esto, pues vamos a empezar. Vale, lo primero de todo, voy a poner un vídeo. De hecho, bueno, voy a poner así en silencio. Y os voy a explicar un poquito qué es Cool Painter, ¿no? No creo que se vea muy bien, así que por si acaso, voy a dejarme que os comparta rápidamente las cosas del directo. Este, por ejemplo. Voy a compartir con vosotros esto. Y así lo tenéis a mano. Para los que no conozcáis el proyecto, ¿vale? Bueno, básicamente, Cool Painter es una experiencia en realidad muy similar a otras experiencias de dibujo, como puede ser ZBrush, ¿vale? En las que tú pues, puedes dibujar. ¿Ok? Se trata de sentir la experiencia de pintar en el espacio a tu alrededor. Dentro de las gafas, ¿no? Es bastante difícil de explicar. De hecho, una de las cosas que más nos cuesta o cuesta en general es explicar esto. En otras pues hay gente que lo promociona mostrando un poco lo que ve la persona y tal. Al final hay que estar ahí, hay que vivirlo y es muy especial, la verdad. Entonces, nada, básicamente tenemos una serie de herramientas que son muy concretas que hemos elegido para intentar sacar el máximo rendimiento de la habilidad de cada uno, buscando siempre un sistema sencillo. Y como podéis ver, se puede hacer desde cosas un poco así sencillitas o chorras, incluso tenemos cositas como eso que acabáis de ver, que son bastante únicas y especiales, a cosas bastante elaboradas. De hecho, luego os enseñaré trabajos de la comunidad o de compañeros míos que son bastante sorprendentes. Y la idea principal era llevar esto a una consola. Entonces, ahora lo trataré mejor. Pero bueno, es algo especial porque, claro, en consola ya el marco es distinto, es un marco de gaming y además veremos que, bueno, que es otro tipo de enfoque y que suele ser un sistema cerrado, no suele ser un sistema abierto como puede ser ordenador, ¿no? PC en el que compartes todo. Entonces, dicho esto, ¿por qué narices decidimos meternos en esto de hacer Cool Painter VR, ¿no? Bueno, por un lado, teníamos muy buenas relaciones con Sony. Nosotros habíamos desarrollado un juego anteriormente llamado Drop Fighters, que tenía una tecnología como muy especial, que consistía en que podías dibujar cualquier cosa y transformaba ese dibujo en un muñeco en tres dimensiones y le creaba un esqueleto, ¿no? Entonces era un juego como de combates por turnos estilo Pokémon, que de alguna manera podías hacer tus propios muñecos, ¿no? Os lo voy a dejar porque ya que estamos. Tengas un poquito de. ¿Vale? Por ejemplo.
Pero bueno, aquí, aparte de un sistema de lucha, pues eso, con muñecos creados por nosotros chulos, también podías dibujar tu propio muñeco y era algo muy especial. Entonces, digamos que esa particularidad de usar la tecnología un poco distinta, ¿no? No tanto hacer el clásico juego, sino hacer algo como extraño, ¿no? Porque hacer muñecos pudiendo dibujarlos tú, que se generen solo, ¿no? Pues meternos en estos berenjenales nos gusta. Y eso también hizo que tuviéramos una buena relación con Sony. Y porque al final pues teníamos cosas así especiales. Entonces cuando surgió el tema de PSVR, ¿vale? Que básicamente pues que estaba apostando muy fuerte Sony en ese momento y aumentar su catálogo era muy interesante. Entonces a nosotros nos interesaba muchísimo el tema de VR, nos parecía que tenía mucho potencial. Aún estaba un poco en pañales, creemos que aún tiene que crecer, pero nos parecía el momento de aportar algo. Y hay ciertas experiencias que nos convencen muchísimo, ¿vale? De hecho, creemos que experiencias como esta de Cool Painter, de pintar, la inmersión que te genera, la capacidad de sentir las distancias, todo eso es muy positivo. Y luego también cosas pues como formación y demás nos parecía que tenía mucho potencial. Entonces ya estábamos ahí. ¿Qué pasa? Cuando viene Sony con este interés, pues para nosotros fue como una oportunidad clara, ¿no? Y decidimos pues hacer un análisis como de mercado y ver un poco qué es lo que había ahí y qué es lo que no había en PlayStation VR. Entonces, nada, básicamente nos fuimos a sondear un poco y vimos que existía pues, una aplicación llamada Tilbrush, que lo admitimos, nos gusta mucho, nos llamó bastante la atención, pero no había ninguna cosa similar en PlayStation. Y creíamos que ese era el momento indicado para entrar con algo completamente distinto, hacer algo que no fuera el clásico juego, sino una herramienta en una consola, porque el mercado de gafas que había, bueno, sigue siendo así, ahora mismo no me acuerdo los números, si no Lázaro, que es un experto en estos temas, luego os los canta o nos los escribes por ahí, pero básicamente el mercado que había de gafas de PlayStation VR era enorme, muchísimo más que las otras gafas sumadas, entonces creíamos que era una oportunidad buenísima para salir con algo que no había directamente, ¿no? Entonces, nada, por eso decidimos hacer Cool Painter VR, estuvimos viendo qué es lo que queríamos, porque tampoco podía ser una experiencia igual, ¿vale? Hay que tener en cuenta una serie de cosas y una de ellas es la tecnología que vas a utilizar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, las consolas, si os paráis a pensarlo, no son máquinas brutales en realidad, ¿vale? Tienen una relación calidad-precio muy buena. Pero en realidad no tienen un sistema que te permita hacer locuras como un sistema abierto como puede ser PC, en el que la gente pues, puede mejorar su ordenador aquí. Teníamos un sistema cerrado con unas limitaciones concretas, que era PlayStation 4, que no es que sea una mala máquina, no lo es, pero no se puede comparar a un ordenador. De ese momento ya era raro y de hoy en día menos. Entonces, sí, yo en su momento creo que eran 3 millones cuando hicimos esto, me parece, o algo así, o 2,5 o algo así, y está creciendo mucho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como tenía que ser para consola y tenía que funcionar perfectamente, 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 tuvimos que lucirnos en algunas cosas. Vale, entonces, ¿por qué Cool Painter mola a mí? Y está mal que yo lo diga, pero ¿por qué mola tanto Cool Painter? Lo primero de todo es porque es un motor propio, es un motor desarrollado por nosotros. Con un lenguaje a muy bajo nivel, o sea, es como que habla directamente con la consola. ¿Y qué ocurre? Que sacamos el máximo rendimiento, tenemos más de 120 frames por segundo. De hecho, si no recuerdo mal, si no viene luego el programador y me pega, creo que son 120 por ojo, así, o sea, unos 240. ¿Qué pasa? Que esto en VR es vital para detectar el movimiento. Si nosotros no tenemos un sistema de, o sea, no tenemos un rendimiento alto, el traqueo, ¿no? El rastreo del mando se resiente muchísimo y cuando hay una disonancia de sentidos en el que la persona que está experimentando la experiencia en realidad virtual ve que la realidad va a saltos, le crea una sensación malísima y es cuando entra en juego el motion sickness, ¿no? Y ese es el motivo por el que muchos juegos, cuando van a VR, pues crean esa mala sensación y ha tenido como una fama un poco así. No es culpa del VR, ¿vale? Es un tema más de cómo se usa el VR. Hay ciertas cosas, por ejemplo, el VR no te da la sensación háptica, no te da la sensación de inercia, no te da la sensación de una serie de cosas
pero te da una sensación visual y una inmersión determinada. Entonces, hay que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en una de esas cosas afecta al rendimiento muchísimo. Entonces, al hacer un motor propio, teníamos la contra de que desarrollar así es mucho más lento y más costoso. Es bastante más difícil para nosotros meter un muñeco. O sea, nos lleva bastante tiempo. La gente a veces nos escribe, pero esto no será tanto, ¿no? Pues para nosotros lo es, pues porque es desarrollo de cero. Pero por otro lado, ganamos un montonazo de rendimiento y podemos conseguir cosas como esos 120 frames por segundo que alguien me corrija, pero creo que otras herramientas no lo consiguen, ¿vale? Incluso un ordenador. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos muy orgullosos y de hecho hay algunos artistas que usando las experiencias estas de distintas herramientas nos lo han dicho, porque al final es bastante clave, ¿vale? Otra cosa que buscábamos con Cool Painter era el poder llegar a... Esto es lo que todo el mundo quiere, ¿no? De hecho, es lo típico que te suspenden si pones que vas a todo el mundo, pero nosotros queríamos realmente eso, queríamos un juego que fuera muy fácil de entrar, pero fuera difícil de dominar. No porque lo quisiéramos hacer difícil, sino porque es mucho más profundo de lo que parece. Entonces, ahí es cuando pensamos que los artistas, los que trabajan con estas herramientas, tenían muchísimo que decir. Nosotros enfocamos, luego contaré más de esto, pero enfocamos el juego pensando en alguien que entra nuevo y que la experiencia sea para este tipo de personas. Pero lo que hicimos con las herramientas, ¿por qué elegimos ciertos pinceles y no otros? Fue pensando en que los artistas le sacaran el máximo potencial. En algunos casos incluso han sacado más cosas de las que esperábamos, pero era un poco esto, ¿vale? Y eso nos lleva al tercer punto, que es el de compartir. Como he dicho, PlayStation es un sistema cerrado, las consolas generalmente lo son, pues por un tema de seguridad no es fácil, pero nosotros pudimos, tras hablar con Sony y demostrar ciertas cosas, pudimos permitir exportar y guardar las creaciones al USB de Cool Painter. Esto quiere decir que puedes guardar obras de arte enormes, porque ya no dependes tanto de necesariamente del disco duro de la propia consola, sino que puedes usar un USB para tus creaciones, sino que además puedes exportar en formatos como el .DAI, el .STL, que son formatos conocidos y libres, tus creaciones para utilizarlas en otros programas. Claro, esto es lo que nos dio, o sea, sin esto no podríamos hablar de lo que he estado diciendo ahora. No podríamos darle a los profesionales lo que necesitan, porque una herramienta que se limita a eso y luego no puedes hacer nada con lo que haces no tiene ningún sentido. Y nosotros habíamos detectado también en eventos y hablando con artistas, con gente profesional, que el VR se utiliza mucho, bueno, cada vez se utiliza más para tener una sensación de espacio muy buena y para la parte sobre todo de concepto, de análisis, un poco de bocetado, digamos, viene muy bien. ¿Qué pasa? Que tú en PC lo puedes exportar, lo puedes utilizar luego en otros programas como 3D Max o Maya o Photoshop o lo que sea, ¿no? Pero en PlayStation teníamos esta limitación y al conseguir esto ya no la tenemos. La gente puede utilizar Cool Painter para empezar proyectos suyos y usar esos trabajos para luego llevarlos donde quieran. Luego veremos que mucha gente lo suele subir a Sketchfab, que es una especie de red social, ¿no? Digamos, o de lugar donde subir portfolios, ¿no? De artistas 3D, lo veremos. Pero ese tipo de cosas se pueden hacer porque conseguimos hacer eso de exportar. Entonces, estas cosas son las que hacen que Cool Painter sea algo bastante, bastante especial, ¿no? Y nos llevaron su tiempo. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Bueno, da igual. Mira, aquí tenemos un dibujo de un chico de la comunidad que es buenísimo. Luego os pondré cosas de él porque la verdad es que le tenemos mucho cariño ya. Es bastante bueno. Y veréis cositas. Vale, ¿cómo fue este proceso de crear Cool Painter? Bueno, es que tal. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que hay detrás, ¿no? A la hora de encarar un poco de diseño de juegos y pegarte. En este caso hablábamos no tanto de un juego, hablábamos de una experiencia y lo importante aquí era la usabilidad. Estamos pensando en gente que entra y a lo mejor es la primera vez que se pone unas gafas. De hecho, pero está mal que yo lo diga, pero creo que Cool Painter es una, si no la mejor experiencia para empezar en VR. Pues porque es una experiencia en la que tú te pones el casco, estás en el sitio, no pasan cosas raras, sino que tú pintas a tu aire y caminas tú y caminas en el espacio
y además tenemos esto de los 120 frames por segundo. Entonces, era una experiencia muy agradable de entrar y eso tenía que transmitirse también en su uso. Tenías que poder coger el mando y boom, ponerte a pintar sin mucha historia. Entonces, ahí estuvimos dándole un montón de vueltas. Aún hoy tenemos algunas discusiones sobre ciertas cosas incluso, pero es una cosa en la que hemos hecho muchísimo hincapié. Y bueno, todo empieza en un cuaderno. Aquí podéis ver la mano de Elena Valero, que es nuestra artista destacada, que se ha pegado bastante con este tema. Besos, Elena. Lamento haberte hecho sufrir a veces. Y nada, todo empieza aquí. El otro día di una charla, ¿no?, de diseño de videojuegos, que voy a aprovechar, ¿eh?, para que se suscriban y hagan likes. Juntos desde casa subimos todos los vídeos aquí. Entonces, si os habéis perdido alguna charla o queréis ver algo, pues aquí los tenéis todos. Os invito a que le echéis un ojo porque hay gente que hace cosas muy buenas. Y aquí tenéis una, que es la de qué hace un game designer, que es una charla mía, y hablo de esto de los mockups y tal. Pero bueno, resumiendo, básicamente un mockup es como una escena en la que se ve un poco el juego. Puede ser de muchísimo nivel, viendo el arte final como quedaría perfecto, y a veces es simplemente una más tipo wireframe o asimilación de cómo se va a usar, ¿vale? Pues en este caso Elena está jugando con esto, y esto luego nos lleva a una serie de diseños que se van trabajando. Si os fijáis, la iconografía la estuvimos trabajando mucho, ¿vale? Al final se buscaba que se buscaba que nada, que todo fuera lo más visible posible, ¿vale? Se tenía que poder llegar con un clic. No queríamos hundirte en menús, 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 sino ir a saco, ¿vale? Entonces, básicamente los menús se basan en sacas el menú y desplazas el mando a un sitio y de ahí como mucho hay un desplegable y ya coges otro, ¿no? Queríamos esa velocidad. Generalmente, cuando hemos ido a eventos, se pilla bastante bien. Hay gente que le cuesta más, gente que cuesta menos. A mí una cosa que me llama mucha atención es que gente joven lo pilla enseguida, ¿vale? Es como, o sea, que creo que en ese aspecto dimos bastante en el clavo. O al menos yo estoy bastante contento de lo que se hizo. Y era lo que queríamos, porque se trata de eso, de lanzar trazos. Luego viene la parte complicada. Cool Painter tiene, como he dicho, muchas opciones muy profesionales, ocultas dentro de la herramienta, pero inicialmente te invita, ¿no?, a hacer un poco líneas y tal. Entonces, cuando abrimos el menú, pues lo primero que hay son pincelitos, ¿vale? Aquí hay tres tipos de pincel, y esos pinceles nos llevan a cosas muy sencillas, pero si indagamos un poco más, hay herramientas más complejas como por ejemplo el eje de simetría, que nos permite duplicar los trazos, de manera que hacemos un lado y se pinta el otro, lo podemos mover, podemos moldear la geometría para que se adapte más, algunas herramientas las hemos añadido luego, ¿vale? En función de la comunidad, que eso lo veremos también. Pero bueno, el caso es que a la hora de pensar en el diseño de Cool Painter, le dimos cómo era lo que se iba a ver, porque no hay mucho más, ¿no? O sea, lo que se ve es esto. Le dimos muchas vueltas a la iconografía, a cómo representar muchos elementos y que se entendieran, ¿vale? Al final se trataba, de esto también hablamos en la otra charla, que os invito a que veáis. Y estuvimos trabajando mucho eso. El tema de la paleta, cómo queríamos hacer ciertas cosas. De hecho, hay algunos cambios incluso que aún estamos con ellos en la cabeza, que queremos trabajar. Para ciertas herramientas, el poder cambiar de color, el menú, ¿vale? Cosas así, le tuvimos que dar bastante vueltas. Por ejemplo, por contar una opción que tiene Cool Painter es la posibilidad de pintar en colores aleatorios en cada trazo, que es esto de aquí, ¿vale? Y este, por ejemplo, es una cosa que nos ha traído muy de cabeza porque mucha gente lo entendía como no lo entendía, que había que marcar aquí y tal. Y bueno, le hemos ido dando muchas vueltas y de hecho seguimos pensando en ello, pero claro, teníamos que conseguir que la gente entendiera que estos cuatro colores, si los marcas, estás activando un modo aleatorio, pero casi sin decirles nada, ¿no? Es verdad que luego sale Arti, ¿no? El lápiz este. ¿Se me escucha abajo? Ay, perdona. ¿Así mejor? Ahora me decís, ¿vale? Igual es que me he relajado un montón. Los domingos ya se sabe que son domingos, ¿no? Hablo más alto, ¿vale? Proyecto. Entonces, nada, esta parte de aquí era importante pues también verla y era una de las muchas cosas que había que tratar, ¿vale? Y con eso estuvimos mucho tiempo y durante todo el desarrollo estuvimos trabajando en ello. De hecho, hubo un momento que se hizo una. Vale, perfecto, gracias.
una revaloración, ¿no?, del menú y cambiamos un montón de cosas de sitio, alguna herramienta que no tenía tanta importancia la movimos, ¿vale? Así que es algo que está en continuo cambio y que te vas dando cuenta porque siempre lo intentas hacer lo mejor posible, pero al final, pues la gente no siempre lo usa de esa manera o no tienes claro cómo hacerlo. Haces pruebas en eventos que hemos ido a muchísimos con esta herramienta, me tocó a mí ir a bastantes, de hecho, pues analizábamos muchísimo el comportamiento de la gente, pero aún así nunca hay una opción para todos, entonces hay que saber un poco elegir ahí, ¿no? Y luego en el caso del escenario, como queríamos que la gente pudiera cambiar el fondo, porque al final pues a lo mejor quieres hacer un mundo iluminado, ¿no? Quieres hacer un barco ondeando las olas, pues no quieres el fondo negro este, quieres un fondo azulito, pues buscamos diferentes colores. No miento. Me estoy pasando de mentir. Si invierto mucho, me lo dices, ¿vale? Entonces queríamos muchos colores. ¿Qué pasa? Que esto, ya hablé de los daltónicos en su momento, también tuvimos en cuenta el tema del daltonismo y el tema de los colores, según el fondo, también cambian manteniendo una tonalidad similar. ¿Por qué? Porque los daltónicos les confunden unos colores con otros, pero dentro de las tonalidades de ese color sí ven diferencia de grises, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si son grises o lo que sea. Entonces, nosotros, si poníamos un fondo de X colores, buscábamos contrastar con esas tonalidades, ¿vale? Con esa saturación y esas movidas. Igual estoy diciendo cosas mal, porque no soy artista, pero me habéis entendido seguro. ¿Vale? Entonces, aquí también hicimos mucho hincapié en eso, ¿vale? Más cositas. El tema de los mandos. Bueno, de hecho, aquí hay una historia. Y es que los mandos inicialmente fueron así, ahora ya no son así. Luego os enseñaré cómo son ahora mismo, pero ya para empezar, el propio diseño de los mandos tiene cola, porque cuando tú sacas un juego para PlayStation, tienes que superar una lista enorme de, digamos, de requisitos para poder publicar un juego. Hay de todo tipo, desde temas de rendimiento, de que si las pantallas de carga no pueden superar X segundos, tal, 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 o tamaños, cómo hacer determinadas cosas, hasta algunos guidelines con respecto a la marca, ¿vale? Entonces, nosotros tuvimos que trabajar mucho esto porque, aunque al principio nos libramos, porque esto también depende un poco a veces de lo bien que te vaya ese tema, ese test. Nosotros cuando utilizamos el mando queríamos que se pareciera mucho al mando de Move de PlayStation. ¿Qué pasa? Que si haces eso, tienes que respetar la marca de PlayStation. O sea, lo más. Una cosa que aprendimos bastante, y veo algunos compis aquí que saben de lo que estoy hablando, que aprendimos bastante en el desarrollo de Cool Painter es que igual renta más hacerte un diseño tuyo. E intentar no tocar lo de Sony ni meter sus palabras porque a veces te da más problemas. De hecho, también tuvimos problemas de localización porque los nombres de cada dispositivo, obviamente, como es un tema de marca y tienen unos guidelines perfección, entonces igual en italiano el PlayStation Move Controller no se llamaba así, sino que se llamaba de otra manera, entonces tuvimos que buscarlo bien. Vale, hubo una serie de cosas que hay que hacer, que había que hacer para superar las pruebas de Sony. Entonces, con el mando aún hoy trabajamos en él para revisar ciertos aspectos que a su modo de ver no cumplen o con las guidelines, ¿vale? De marca. Pero bueno, teníamos que hacerlo para Move porque nos parecía lo más obvio, pero claro, no todo el mundo tiene un Move, así que también hicimos diseño conceptual para el mando. Para que os hagáis una idea, bueno, no voy a ir a buscarlo, pero bueno, la PlayStation VR funciona con luz, ¿vale? Lo que hace es detectar las zonas de luz y el Move tiene una bola, ¿vale? Que se ve ahí la luz y es lo que detecta para saber dónde está. ¿Qué pasa? Que el mando también tiene una luz, entonces jugamos con esa luz. ¿Qué ocurre? Que la experiencia con el mando normal, el PlayStation Controller, si tú ya lo giras, ya no ve la luz la cámara de la PlayStation. Entonces ya es una experiencia bastante, ¿cómo decirlo?, floja. Teníamos que ofrecer esa experiencia también, así que también tuvimos que enfocar bien las cosas y colocarlas en su sitio y poner el mando y hacer que la gente jugara así y tal, porque las cosas tienes que hacerlas para pensando en los máximos jugadores posibles. Pero principalmente nos centramos en Move. Y lo que se
se plantea un sistema de cabezales en el que se tenía la forma del mando inicial, la del move, la del controlador, y esto de aquí cambiaba, así haciendo como un rollo robótico, para adaptarse a una forma nueva, rollo, ¿vale? Un poco Inspector Gadget. De esa manera teníamos fijo lo que es la parte del mando y podíamos cambiar rápidamente los cabezales, ¿vale? Para esto, bueno, he puesto algunos conceptos, no están todos, luego si queréis os hago un paseo. Los mandos en particular, concretos, estos. Pues mira, por ejemplo, estos son diseños de mandos para la herramienta de tubos, que es un pincel que lo que hace es como tirar como si fuera una pasta de dientes, pues tira como un tubito ahí de formas. Entonces, estos son diferentes ideas que utilizamos para, o sea, que tratamos para ver cómo queríamos hacer el de tubo. Claro, hay muchas cosas que teníamos en cuenta. Por ejemplo, tú estás así con el mando. De hecho, nos pasó mucho que las opciones, ¿no? Porque aquí participábamos todos. Elena Valero es la que hacía los diseños y a lo mejor todos decíamos, el 4 mola un montón. Pero luego te das cuenta de que cuando estás mirando el mando, no ves lo que mola un montón del 4. O sea, lo que tiene que molar es la parte que tú ves, ¿vale? A no ser que hagas así, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas también había que tenerlas en cuenta. Y cómo se entendía mejor lo que pasaba y qué ocurría, ¿vale? Entonces, para eso, pues aquí os he traído, pues, por ejemplo, el tubo, el tema de los vértices, de desplazar geometría como si fuera un imán, el gancho, que esto es para mover la escena, como que la coge, ¿vale? La lupa, por ejemplo, la lupa es muy buena para explicar justo lo que acabo de decir. Yo recuerdo que a mí me encantaba el 1, me acuerdo perfectamente. Pero cuando estás con la lupa, si tú ves el mando desde arriba, desde aquí, no te está aportando nada a esta vista, pero nada. Entonces optamos por aquí, por el 5, que directamente eran unas lentes que se hacían chis, 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 y veías mucha más gracia y veías un poco una lupa, ¿vale? Pues ese tipo de cosas son las que se trabajan en arte conceptual. O sea, la idea es, antes de ponerte a trabajar como un loco, valoras estas ideas, siempre puedes cambiar luego y a veces pues no te queda más remedio porque no siempre lo puedes todo venir, pero la idea es trabajar un poco el arte para ver y anticipar un poco qué va a pasar y qué te compensa más. Y aquí pues Elena se hizo estos dibujos. Estuvimos discutiendo sobre ello y cuando nos pareció que había una idea lógica, pues es cuando nos pusimos a trabajar en ello y a modelarlo y animarlo y todo esto. ¿Vale? Y luego se pasa a 3D. Como he dicho antes, como nosotros usamos un motor propio, no es tan sencillo como en otros motores o herramientas que los tiras y ya están funcionando, sino que hay una serie de formas de hacer las cosas. De hecho, teníamos nuestro propio sistema de control de animaciones, ¿vale? Entonces, nada, parece una tontería, pero estos menús que se abren así, pues tienen también su complejidad y no es tan sencillo de integrar, ¿vale? Pero bueno, nada, se fueron trabajando y claro, la idea era. Ahí tenemos a Elena, un aplauso. La idea era pues un poco buscar un elemento que fuera así plano, que estuviera visible, se coloca siempre mirando hacia donde tú estás y que se entendiera lo que pasaba, lo que hemos hablado antes de los iconos, ¿vale? Y nada, luego vino, si aparece, sí, el tema de Arti. Arti, que es como se llama ahora, inicialmente se llamaba Lapicín, fue un poco el muñeco que creamos para explicar todas estas movidas, porque, claro, tú entrabas ahí a esta experiencia y ¿qué? Es verdad que enseguida yo he visto mucha gente cogerlo. No les he explicado nada porque lo cogen el mando y ya saco. Y lo pillan. Eso es Clippy 3.0, muy bien. Pero hacía falta alguien que nos ayudara un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos en el equipo, somos muchas generaciones unidas y todos con corazoncitos en momentos distintos. Y la verdad es que el rollo de los 90, el Clipo, el perrito, que no me acuerdo de su nombre, esta gente, ¿no? Nos hacía bastante gracia. Y nada, Arti surgió así, pero llamándose Lapicín, ¿vale? Que es el nombre con el que realmente le conocemos internamente, porque no sabemos llamarle de otra manera. Pero, llegado el momento, hombre, Lapicín no era precisamente internacional y Arti tenía que saltar a la fama, así que hicimos una votación en las redes. La comunidad, luego hablaré de ella porque estuvo muy desde el principio con nosotros, porque
como he dicho, no había nada así en PSVR y había un grupo, o sea, había, digamos, un nicho de personas muy interesadas en esto y, bueno, es que algunos nos conocemos los nombres, de alguno te diría que somos hasta amigos, de gente que ha estado con nosotros desde la creación hasta el final y son como colegas, pero es gente de las redes que nos prueba el juego, nos da opiniones, o sea, se portan súper bien. Entonces, esta comunidad, pues votaron un montonazo de nombres y al final ganó Arti, que a mí personalmente me gusta. Lo que pasa es que, claro, en mi corazón es Lapicín, como dice Payungam, porque al final, pues yo qué sé, le hemos llamado a Lapicín el 70% del desarrollo, así que yo qué sé. Y nada, la idea era hacer un poco eso, un asistente como simpático que tenía que caerte muy bien, pero tampoco tenía que ser un pesado. Simplemente estar ahí, ¿eh? Ese tipo, el amigo informático que dicen, ¿no? Vale, entonces, vamos a hablar un poquito de la comunidad. Bueno, aquí tenemos un dibujo de Elena Valero. La comunidad, como decía, era una cosa súper importante en Cool Painter, porque nosotros estábamos haciendo una experiencia que si bien no existía en PlayStation, eso no quería decir que fuera a ir bien, ¿vale? Es decir, nosotros entendíamos que era algo que se demandaba porque lo veíamos gente preguntando por esto, ¿cuándo vais a hacer tal? Les preguntaban, oye, ¿vais a sacar algo en PSVR? O sea, todo el mundo quería esto, pero luego la realidad es que al final es un enfoque, es un entorno más de gaming y luego que hay unas limitaciones que van asociadas a la plataforma PlayStation, ¿vale? Que cada herramienta, cada sistema tiene sus cosas. Entonces, no todo es tan sencillo de hacer como aparentemente puede parecer, ¿vale? Por tanto, la comunidad era clave que estuviera con nosotros desde el principio y nos ayudara en este viaje, ¿no? Y de hecho, diría que estuvo muy desde el principio, porque ahora no recuerdo muy bien, no sé si alguien me puede iluminar, pero me suena que desde bastante, bastante el principio ya había gente con nosotros como comentando cosas, publicábamos alguna cosita y tal. Entonces, nada, para hablar un poco de la comunidad hay varias cosas a tener en cuenta. Así para destacar, lo primero que es Sketchfab, que incluso hablamos con ellos en su momento para hacer un canal de Cool Painter compartido. La destaco aquí sobre todo porque es que es donde más está subiendo la gente sus trabajos. De hecho, vamos a darnos una vuelta por ahí. SketchUp es una plataforma como un portfolio de artistas 3D, ¿vale? Y bueno, de hecho, si buscáis por Cool Painter, os aparece todo esto, ¿vale? O sea, todo esto son cosas hechas con Cool Painter y hay locuras, como nuestro amigo Gleb, que ya es un colega. Y bueno, quería dejar este para el final. Bueno, aquí está esto de Elena. Pero vamos, aquí el amigo Anniagun, que nunca sé cómo se pronuncia, se acabó haciendo esta brutalidad de muñeco. No sabemos ni cómo. La verdad es que fue bastante impresionante. Pues ya veis, ¿no? Esto está hecho con Cool Painter, ¿vale? Utilizando sus pinceles. Y si os fijáis, en este caso, un artista ya con esto ya tiene un trabajo hecho, ¿no? Que nos diga Elena. Yo me creo que tampoco hace falta hacer más. O sea, sí, es así de flipante. Yo tampoco lo entiendo. Hay un vídeo, de hecho, os voy a poner su canal porque me parece que es un chico que merece la pena. Aquí. Y aquí tenéis justo, si tenéis curiosidad, cómo ha hecho esto. El ruso, Gleb. Sí, Gleb también le tenemos bastante cariño. De hecho, Gleb, que es el creador de trabajos como este. Oh, mira, voy a poner el logo. Gleb es otro artista que vamos. Bueno, está Durán en el canal, Javier Durán, que es casi amigo íntimo suyo. Es un artista que dibuja mucho a líneas. Fijaos qué líneas tan pequeñitas hace. ¿Qué pasa? Que este tío nos llegó a meter 2 millones de polígonos o 2 millones y pico de polígonos en Cool Painter. Y claro, es cuando empezamos a descubrir cosas que se rompían. Y nos mandaba los archivos y mirábamos qué narices pasaba ahí y muchos bugs los hemos corregido gracias a que este tío ha explotado las capacidades porque su forma de trabajar exprime muchísimo. Fijaos, es que es todo línea, 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 súper fina. Hasta el ojo. De hecho, si os vais a Sketchfab lo podéis ver mejor. Pero fijaos, todo, todo línea muy, muy, muy fina. Entonces, claro, todo eso es malla 3D que se crea
Y aunque cool painter, estamos muy orgullosos porque, ojo, aguanta 2 millones y pico de polígonos. No sé si llega a 3, nunca me acuerdo de la cifra. Pero aguanta muchísimo, pero aún así hay unas limitaciones. Y recordar que también estamos, a diferencia de un ordenador, por ejemplo, en el que si el ordenador te va lento, pues tú dices, hostia, me tengo que comprar un ordenador nuevo. En una consola, tú no puedes hacer eso. Tienes que seguir unos requisitos y si hay una ralentización de X segundos o una bajada de frames determinada o no sé qué, pues Sony no te deja, en este caso Sony, si fuera a Nintendo con Nintendo, no te deja sacar el juego así, porque ellos lo prueban antes. Entonces, no te puedes permitir esas cosas. Tuvimos que hacer un sistema de control de un montón de cosas, teníamos que quitar malla y crearla de nuevo. Bueno, en fin, un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta para que el rendimiento no baje. ¿Vale? Pues este tío nos lo bajaba, al final nos lo bajaba. Y bueno, gracias a él, pues estamos donde estamos también. Entonces, todo esto venía porque la comunidad, como dije, es súper importante, ¿vale? De hecho, es muy importante los videojuegos en general. Al final, tú puedes hacer un muy buen juego, pero si no lo colocas bien en donde hay que colocarlo, no tiene sentido, ¿vale? Y la comunidad es para lo bueno y para lo malo. Es decir, si les gusta tu juego, lo defienden a capa y espada. Nosotros hemos estado, hemos hecho AMAs, Ask Me Anything, tengo aquí uno abierto, con la comunidad, fijaos todo lo que nos preguntaban, ¿vale? Y en ese momento además siempre hemos sido un estudio pequeñito y muy modesto, la gente que había aquí interesada, contestando todo el rato estábamos, todo esto es gente interesada por Cool Painter. ¿Qué pasa? Que esta gente, si tú estás en contacto con ellos y les tienes en cuenta, porque les tenemos muchísimo en cuenta, porque nos encanta lo que nos dicen, son los que más entienden lo que estás intentando hacer y es muy importante trabajar la comunidad y estar con ellos, ¿vale? Entonces yo creo que en Cool Painter ha sido un desarrollo en el que en ese sentido ahora estamos con otros proyectos y lo tenemos un poco más parado, pero en ese sentido creo que hicimos muy buen trabajo y bueno, igual no lo hicimos, pero la comunidad nos ayudó un montón, ¿vale? No sabría decir, pero vamos, el caso es que funcionó muy bien y los AMAs lo demostraron, la gente participaba mucho, nos mandaba muchos tweets, nos escribía mensajes directos. Es algo que la verdad es que para nosotros fue bastante nuevo, porque no estábamos acostumbrados, ya os digo, siendo un estudio pequeño a ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces, así como en SketchUp ha surgido bastante solo, la gente, nosotros decíamos, oye, que tienes SketchUp, pero la gente por sí misma ya va a SketchUp, nosotros teníamos aparte nuestras redes sociales y en Cool Painter, bueno, aquí estoy yo, con mi querido amigo Federico, pues íbamos subiendo un poco dibujos que hacíamos en el equipo, gente del equipo. Y los trailers y tal, para que la gente viera un poco. A mí personalmente me encanta este. Soy bastante fan. Y como datos diré que este dibujo desapareció para siempre, porque era cuando estábamos en desarrollo y cambió el tipo de. Y la vida es esto, ¿no? Pero fijaos lo que se podía hacer, ¿vale? Este era un compañero nuestro que estaba utilizando. Aquí quería sacarle partido a las herramientas de tubo, ¿vale? Queríamos ver. Como dije antes, la comunidad es muy importante y también los artistas. Y en este caso, nuestro artista notaba que hacía falta alguna herramienta y nos lo trasladaba, ¿no? Pues yo creo que algo tipo así tubo me permitiría hacer, pues si os fijáis, las piernas son tubos, ¿vale? Eso Elena os lo puede contar luego más, pero veremos dibujos de Elena también que utilizan técnicas así. Es un poco depende de cada uno, ¿vale? Hemos visto antes que Gleb usa rayas, pero aquí con un sistema de tuberías, pues se ha hecho un Evangelion, ¿vale? Pues nosotros en las redes, en YouTube principalmente, y luego tenemos Instagram, que lo tenéis aquí, Cool Painter VR, y Twitter para cositas, pues compartimos un poco los trabajos. Y aquí incluso tenemos un tutorial de Elena. Hola Elena, que eres la rockstar, ¿no? De la presentación. De cómo hacer un loro super majete en 10 minutitos, ¿vale? Así que para que veáis un poco cómo con unas sencillas herramientas se pueden hacer cosas súper chulas, ¿vale? Entonces, nada, la comunidad es una cosa que estuvimos trabajando como pudimos, porque al final es cierto que cuando empezó este desarrollo no fue en Singular, ¿vale? Fue antes en otra empresa que estábamos, que luego nos fuimos a Singular para crecer. Y ahí pues, éramos un equipo modesto y era un poco de guerrilla, la verdad. Pero la verdad es que fue estupendo. Y por último, hicimos la web.
sobre todo para, pues para tener como un centro de reunión en la que compartir un poco las cosas que hace la gente. De hecho, la gente puede subir aquí sus trabajos, y luego también para explicar Cool Painter, ¿vale? Pues porque al final no, no me hagas reír, tío. Lo de la herramienta de ramas es una historia nuestra que igual algún día os cuento. Vale, entonces, la web se hizo pues un poco para tenerla como centro neurálgico de Cool Painter, donde la gente subiría sus obras y tal. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos aprendido mucho y nada aquí, ¿vale? Es una herramienta que no pudimos cerrarla todo lo bien que nos hubiera gustado, y hay cosas como Sketchfab que ha asumido esa, digamos, ese rol, ¿no? De compartir. Pero también es interesante, pues porque al final te demuestra un poco que la comunidad ay, macho. Que la comunidad, pues par, ¿no? La comunidad se abre camino. Entonces es lo que pasó. Si nuestra web no podía ofrecerse nunca cosas, no pasaba nada, pues porque teníamos otras formas de hacerlo gracias a la exportación, ¿vale? Entonces, nada, con estos canales estuvimos trabajando en la comunidad. ¿Y qué hacíamos aquí? Dentro de Cool Painter tenemos una serie de funcionalidades que son bastante importantes y que tienen que ver con la comunidad y con la propia vida del artista. Al final, cuando tú haces una experiencia como Cool Painter, tienes que pensar, si soy artista, ¿qué quiero hacer? ¿O qué quiero enseñar? ¿No? Y, hostia, un artista dibuja y luego, ¿qué? Normalmente, a no ser que esté muy contento consigo mismo y dibuje para sí mismo, pues, que no es lo habitual, normalmente pues quieres compartirlo, quieres hacer un portfolio, quieres tener una opinión, un feedback. Pues era importante trabajar todas las funcionalidades que tenían que ver con eso, ¿vale? Entonces, vuelvo a insistir. Demostramos a Sony que podíamos tener un sistema seguro de guardado, ¿vale? Utilizando el USB, hasta el punto de que nos dejó importar una imagen JPG para utilizarla como imagen de referencia, de manera que los artistas ya no se limitaban solo a entrar ahí y cogerse, ¿sabes? Porque al final estás con las gafas, ¿no? ¿Y cómo haces un dibujo? ¿Te las levantas y miras el móvil? No tiene sentido. Para nosotros era importante ese tipo de cosas también. Entonces, puedes meter una imagen en USB, puedes cargarla y puedes tenerla ahí puesta en la escena y calcarla o copiarla un poco a tu gusto, ¿vale? Y luego puedes exportar eso. En este caso, utilizando STL y DAE. DAE es lo primero que utilizábamos porque es lo que más encajaba a nivel de derechos, de libertades y tal, y de contenido. Y luego añadimos STL porque es muy utilizado por las impresoras 3D. Y para vuestra información, pues la malla que se genera en Cool Painter VR está bien para 3D, así que igual podéis hacer un. De hecho, hubo alguna gente que imprimió alguna cosa, y esto no lo he anticipado y no lo tengo lista. Cool Painter. Vamos a hacer una buscada rápida. 3D print. Pues mira, aquí, hala, muy fácil. Esta. Esto es un dibujo que se hizo en Cool Painter y. Y nada. Aquí está, ¿vale? Esta es la historia. Entonces, ese tipo de funcionalidades fueron funcionalidades que estuvimos trabajando desde el principio, ¿vale? O sea, que venían con la herramienta, pues porque si no, no hubiéramos conseguido nada de lo que acabo de decir, nada. Y parece, de primeras, cuando desarrollas un juego que no tiene ninguna importancia, pero si no te paras a pensar en el después, estás cometiendo un error enorme. Y en este caso, pues no lo hicimos. E incluso fuimos a más porque el STL es una cosa que añadimos luego, ¿vale? Sí, puedes. Puedes, puedes. Y nada, ¿qué más? La comunidad nos da feedback. He dicho antes que nuestros propios artistas, Elena o en este caso Pau, tal, nos decían cosas, pero también ellos, Gleb, es que le llamamos el ruso porque nos hace mucha gracia, nos cae muy bien como ruso, ¿no? Pues Gleb nos mandaba un montón de feedback y como nos rompía el juego cada 2x3, pues el tío vamos, nos vino genial. Luego también vimos un tema de prioridades. Cuando hicimos los AMAs, que hicimos dos, vimos que la gente tenía mucha demanda de unas cosas y otras. En algunos casos les pudimos hacer casos y en otros no, porque a lo mejor teníamos cosas que cerrar antes, pero digamos que la alimentación que tenemos de ellos es muy buena, ¿vale? Y bueno, y como he enseñado, pueden hacer cosas muy vastas. Aquí tenemos un Kratos de Elena, que lo hizo y sale ella, de hecho, en un programa, lo voy a decir para que se muera de vergüenza, en un programa con, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, buscadlo vosotros y lo pegáis, que algunos sé que lo tenéis a mano, demostrando cómo lo pintaba.
Este es otro dibujo de Elena, que en este caso, si os fijáis, ha combinado un poco el estilo de Hleb, ¿vale? Tiene como líneas, pero luego utiliza tubos para la parte de la cornamenta, ¿vale? Pero el ojo se lo ha pintado a la tía ahí a rayitas también. Un poquito, fardando. Pues oye, sí, tal cual. Vale, una cosa que no he dicho, la voy a contar luego, es que con Painter hemos hecho ajustes y mejoras a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que hicimos fue sacar la edición Voxeles, que nos permite pintar en plan, pues Minecraft, ¿no? Como con píxeles 3D, un voxel. Y Elena, pues se hizo esta estupenda imagen que a mí personalmente me encanta, de estos dos simpáticos dinosaurios hablando de política. Nuestra compañera Marta Solís de Singular se hizo este dibujo también, ¿vale? Utilizando más los trazos y aquí, por ejemplo, el tema de tuberías, fijaos. O incluso figuras geométricas, o sea, esferas y similares también tenemos. Aquí, sin embargo, optó por más trazo tipo plano, como si fuera un dibujo más clásico, también de Marta Solís. Nuestro amigo Hleb, que se hizo este lobo, no sé, se aburría una tarde y se hizo un lobo. También se hizo un gato. Aquí esto, ya nos lo conocemos, ¿verdad, Durán? Esto lo hace porque ya se empieza a quedar sin polígonos. Se le va tanto la olla haciendo tanta malla aquí que luego aquí ya tiene que improvisarse un fundido. Yo creo que va por ahí. Porque si no, el tío nos hacía el gato entero y los riñones y el intestino y todo. Luego hizo también este dibujo, que está chulísimo también, que es una idea de voxeles, que la gracia de los voxeles es que se pueden mezclar con el dibujo normal, ¿vale? Entonces se hizo estas abejitas como que llevaban píxeles, ¿no? Al dibujo este y se hacían este dibujo. La verdad es que es bastante ingenioso. Luego nuestro amigo An, el chico de Rocket, nos hizo para el libro, que lo enseñaré ahora, un libro que hicimos especial de Cool Painter, este dibujito utilizando el tema del bloom, un brillo que tenemos, bueno, un tipo de humo especial que tenemos combinado con un material autoiluminado para enseñar eso. Esto lo guay es que está en Cool Painter, ¿vale? The Rocket, sí, este. Este. Luego lo pongo, luego lo pongo. A ti te encanta este, ¿eh? También se nos hizo este. Aquí el tío estaba aún como experimentando. Y luego esto lo hizo nuestro, pues el que ha hecho el motor de Cool Painter, Luis Ángel Alda, que bueno, pues también dibuja, ¿no? De hecho tiene más dibujos. He puesto este, pues porque es el que tenía más a mano, pero. Pero vamos, que también dibuja el tío. La verdad es que Ángel es una referencia a todos los niveles porque, claro, como existió cuando aparecieron, o sea, nace con los videojuegos, entonces tuvo que hacerlo todo en algún momento y es como un experto en ese sentido, ¿no? Tiene como todos los conocimientos. El otro día en la charla os decía que el rol del diseño lo tienes que tener también en tu corazón, aunque no te dediques a eso necesariamente. Y es lo que, por ejemplo, le pasa a Ángel o a Fernando, nuestro otro compi, que son socios desde hace tiempo, que llevan eso desde que se dedican a esto porque tenían que programar, diseñar y todo. Y nada, aquí tenemos un dibujo suyo. ¿Y qué pasa con Cool Painter? Bueno, pues nosotros no sacamos Cool Painter y nos desentendimos, sino que hicimos algunas ampliaciones, hicimos parches de contenido, de ajustes de errores, hicimos la versión Voxel, donde pusimos el sistema de voxeles, y luego hicimos la versión Deluxe, donde incluimos además de regalo un estupendo libro que os voy a enseñar a toda pastilla, que es este, en el que contamos un poco cómo fue la experiencia, un poco el rollo que os he contado yo, los nuevos mandos, que podéis ver aquí que estos mandos ya no son como antes, os he dicho, ¿no? Que había que cambiarlos, pues aquí están. Los nuevos mandos, para qué sirve cada herramienta, ¿vale? Fue un libro, la verdad es que le pusimos muchas ganas y del que estamos bastante orgullosos, donde contamos un poco cuál es la gracia de cada herramienta y qué deberías usarlo. Son como pequeños tips, que en este caso Elena los ha trasladado muy bien porque es la que más partido le ha sacado. Cómo apareció Arti, cómo colocar bien la escena, pues eso, sacarle sentido, darle sentido a cada herramienta, ¿vale? Si os fijáis, tenemos un montonazo de cosas. Tenemos desde trazos normales, el tema de la simetría, materiales. El tema de la presión, el mando del Move tiene el gatillo y el gatillo es el que usamos para pintar. Si pulsas más flojito,
es más fino y si pulsas mucho es más grueso. Entonces, cuando le pillas el rollo, puedes hacer. Bueno, de hecho, el vídeo que hemos visto antes de Evangelion, el chico este lo hacía de un trazo, se hacía como la musculatura, ¿vale? Un poco así. Se puede hacer textura jugando con otro tipo de elementos que tenemos, como los filamentos estos tipo hierba o pelo, o que son simplemente lanzar figuras geométricas. Este dibujo es de Elena, por ejemplo, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco. Y fijaos cómo con triángulos, hexágonos y tal, da una sensación de vegetación brutal, pero porque tiene un conocimiento de esto, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en la parte en la que está el saber, o sea, el probar y pasártelo, saber exprimir las herramientas. Entonces, a lo mejor yo, que no tengo ni idea, veo que puedo tirar triángulos y no le veo ningún sentido, pero un artista que se dedica a esto sí le ve sentido, ¿entendéis? Entonces, con eso, sabiendo las limitaciones, el marco en el que estamos, buscando un público famoso de artistas, hemos tenido que elegir muy bien qué herramientas tenemos, ¿vale? Cómo hacer retoques finales, la herramienta esta que os he contado antes de Rock Fighters, también la tenemos el Cool Painter, podemos hacer una silueta y automáticamente se le crean huesos, esto es exclusivo nuestro, y se le crean huesos y lo podéis mover como queráis, esto es muy bueno para gente como yo, que no sabe, pues le ponéis un monigote, hacéis un muñeco de jengibre, lo colocáis y listo. Figuras de revolución, ¿vale? Tenemos un montonazo de cositas que se pueden hacer. Y luego el tema de voxel, ¿vale? El mundo retro. Y luego, si quieres llegar más allá, pues también lo contamos aquí. Y aquí tenéis un poco las imágenes que habéis visto. ¿Alguna más? Y nada, ¿y qué estamos ahora? Pues no os lo puedo decir, haciendo cositas. De hecho, tenemos bastantes ganas de darle caña, aunque también tenemos muchos otros proyectos en camino, así que no vamos todo lo deprisa que nos gustaría, pero no lo vamos a dejar y a ver si conseguimos estar en el futuro con Cool Painter haciendo más cositas, pero eso otro día. Y nada, aprovecho para agradecer a todo el mundo, a los del equipo, tal, la gente que sonríe y también a los artistas que siempre nos dejan estas imágenes. Así que nada. Esto sería un poco todo. Creo que no me dejo nada. Creo que os he contado bastante todo lo que implica lo que ha sido este desarrollo. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Es bastante increíble lo que hace este tipo, ¿eh? Yo, la verdad. Esto es una cosa que también tenemos. Si no haces nada en Google Painter, se activa un modo de demostración que se ve cómo se ha hecho todo el dibujo. Nada. De hecho, aprovecho nada. Este muñeco se hizo aprovechándose de una herramienta que pusimos después, que era una herramienta bastante demandada y que a nosotros también nos apetecía, que es poder pintar vértices de geometría. Inicialmente en Cool Painter, tú cuando lanzas un trazo se lanza de un color, ¿vale? Entonces tienes que hacer como hace Gleb, de pintar distintos trazos de distintos colores si quieres darle luz. ¿Qué hizo este chico? No hizo eso. Hizo los trazos de un color y luego, con el coloreado por vértices, pintó la iluminación. O sea, en vez de iluminar después, la pintó. Si os fijáis, ya aquí tienes todo un color más blanco en vez de azul y está jugando ya con la iluminación desde el principio. ¿Vale? O sea, es un proceso distinto, pero al final consiguió el efecto de darle luz, porque en Cool Painter, precisamente por decisiones de limitaciones técnicas, de rendimiento y tal, hay una luz, pero no es una luz que nos todo lo tuneada que nos gustaría, ¿vale? De hecho, la gente suele subirlo a SketchUp y aprovechar para ahí, utilizando el motor que tiene ahí SketchUp de renderizado, pues poder poner una lucecita, un fondo, ¿vale? Pero este chico no, este chico lo hizo todo en Cool Painter y ya le puso, con bueno, el humo este que hablábamos antes. Y luego, pues los pelitos. Es una buena pregunta. Es algo que hemos barajado muchas veces y dependerá un poco de las prioridades que tenemos. Pero no descartamos salir en otras plataformas. La verdad, puede pasar. Pero de momento no te puedo decir nada oficial. Y nada, ¿qué más? A ver si me deja alguna pregunta. No, no. No, pues ya está. Pues esto sería todo. Chan, chan, chan. Si queréis alguna cosa más, pues ya sabéis, estamos juntos desde casa, aquí nos escribís
Tenéis también los vídeos, se irán subiendo aquí por si queréis ver esta charla tan estupenda que me he marcado. Y también podéis escribir a mí, ¿vale? Si os hace ilusión. Me llamo Lluís Morueco y esto ha sido Juntos desde casa. Lluís Morueco. Muy bien, Luis, pues la verdad que muchísimas gracias por el taller, tío. La verdad que ha estado genial y bueno, deseando coger este Culpa InterVR, deseando pillar una PlayStation 4 y ponernos a hacer nuestros propios dibujos, ponernos a hacer nuestros propios diseños y subirlos a la comunidad. No, y además le pilla rollo, ¿eh? Porque al principio todos empezamos siendo un poco que tiramos trazos, pero cuando le pillas un poco el rollito y ves cómo lo hacen los demás, la verdad es que es una experiencia bastante chula. Incluso como que te potencia tus habilidades, ¿no? De alguna manera. O Eso sea, no es. me estoy tirando un triple, lo pienso de verdad. No, no, no. Yo estoy deseando pillarlo. Es como más, no sé, mucho más inmersivo. La verdad es que está muy bien. Yo estoy deseando Todo. pillarlo. He probado por aquí el. He probado Sí. Tilt Brass de Google con mis Oculus Quest, pero estoy deseando pillar una PS4, ponerme a probar el Cool Painter, a ver qué tal esos 120 fotogramas por segundo, a ver qué tal va. Bueno, y si no, siempre te puedes pasar por las oficinas de Singular cuando volvamos a estar ahí y usarlo. Chan, Perfecto. chan. Genial, Luis. Pues un placer tenerte por aquí en Juntos desde casa y nos vemos para el siguiente taller. Un placer. Nos seguimos por Hasta las luego. redes. Hasta ahora.